Muy buenas las tengan todos mis chilenos, estamos en un nuevo video. De nuevo, no puedo hablar bien. ¿Por qué? Porque sigo enfermo, ya van casi un puto mes que ando enfermo. ¡Si es que no me voy a morir! Cabrón, no mames, maldita gripe de mierda, me cago en todos tus muertos. Pero bueno, estamos a miércoles de... Vamos a subirles un detalle. El lunes no pude subirles porque sí, neta, no podía. Apenas hoy pude un poquito nada más pude. Pero bueno, lo van a ver. Espero que hayan tenido una hermosa y feliz fucking Navidad. Y bla, bla, bla. Y que se hayan regalado todas las cosas. ¿Ves? Esa construcción que hay a lo lejos es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. Convierte energía geotérmica en electricidad mágica por... Bueno, es el lugar en el que tenemos que ir. Ese núcleo, hay un ascensor, esperen un poquito. Ahora sí, seguimos de nuevo, como llegó el de las tortillas. ¡Ah! Cómo están encagando el palo. Sí, 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 el ascensor, sí, 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 sí. Una vez allí podrás volver a casa. No mames, ni siquiera puedo respirar por la puta nariz porque me ando muriendo. A ver qué nos vamos a encontrar según el jefe final, que espero que nos toque. Según eso es muy macabro. Y aquí que por favor selecciona una ubicación. Piso izquierdo, piso derecho. Vamos al izquierdo. Izquierdo 1, izquierdo 2. Pero sí, si no me venta hablando tanto es por eso, ¿eh? No es por algo en especial, es porque no puedo ni pinches vergas concha pelirroja hablar. Vamos a guardar de nuevo. ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué volvemos aquí? Que alguien me venga a explicar esto. ¿Cómo por qué volvemos aquí si...? Ah, cabrón. Es una... Ah, cabrón. Ah, ya, 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 ya. No sé. Pero volvamos al ascensor y vamos a la parte izquierda, ¿no? Que yo creo que vamos a encontrar algo. Yo no sé por qué llegamos aquí. Pero sí, casi no puedo respirar ni bien. Sí, voy a escuchar mucho que haga. Porque sí, no puedo respirar tanto. Si no, si sigo hablando mucho, me voy a quedar sin aliento. Y aquí vamos a tener un... Muerte en vivo, cabrones. Muerte en vivo de Silernalgan. Bueno, no tanto así, pero bueno. Ay, cabrón, ¿qué es eso? Jejeje, soy Heat Flamesman. Recuerda mi nombre. Ok, Flamesman, Heat. Ay, Dios mío, este güey Sans. Bolillo tostadito. Me encanta. Oye, no es raro que haya nieve en el tejado de este tipo. Supongo que es demasiado vago para limpiarlo. Lo sabemos, es Sans. Hola, Tron. ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Solo 30 de oro. Sí, a bebo. Quiero otro, quiero otro, quiero otro. Quiero otro, que tengo hambre de perritos calientes. Un perrote caliente que te gusta. Vamos a empezar con las... Amri subió una imagen cenando con la novia. Es una foto de la figura de la chica gato junto con un cuenco de fideos instantáneos. Qué rico. Estoy de que aquí les gustan mucho los fideos. Al pendejo este de él. Ay, ¿cómo se llama al don pendejín? ¡A la verga! ¡No! Al don pendejo ese del papiros le gustan mucho los fideos. A este güey le toca los fideos. Los monstruos nomás comen fideos. ¡Qué puta vida tan triste! Vámonos para abajo. Te ha enviado una petición de amistad. Aceptar la petición a Bebo. Parece que se ha rechazado por sí misma. Ok. Hay un adelantar tirado en el suelo. ¿Lo tomas? Tómalo. Has conseguido el delantar manchado. ¡Vámonos! No, sí, no mames, estoy malo y no sé cuándo me va a poder recuperar. Ya estoy tomando mucha medicina y ni así. ¡Oh! ¡Hola! Doctor Alphys al habla. Para hacer este puzzle, tienes que ser preciso. ¿Ves esos interruptores? Yes. Tienes que pulsar los tres en menos de 3 segundos. Intentaré ayudarte en el ritmo. Ok. Ok. ¡Ay, qué fácil, eh! ¡No! ¡No! ¿Por qué me interrumpes? Parece que solo necesitabas pulsar dos botones. ¿Pero por qué me interrumpes? ¡Pinche vieja! ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto? Perfecto, listo. Esta es la última vez que ayuda a un humano en los puzzles LMAO. Dice, ey, voy a bañarme un momento, así que estaré ausente por un rato, ¿eh? Estoy segura de que podrás con este puzzle tú solo. Oh, claro, clarines. Ok. Aquí no hay nada. Ok, ya lo entendí. Ok, ok. ¡No! Es por abajo. Más obvio no se puede ver.
Okay. Okay, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos por acá. De vuelta 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 por acá. ¡Y no! ¡Ah, pinche puzzle mamón! Es que cuando. Ah, a ver, tenemos que. Vamos por acá. Es que si le vamos para acá, va para allá. No. Puta madre, va a quedar sin respirar un día de estos, güey. Ok. Vámonos para acá. Que ya lente, medio lente. ¡No! 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 ¡Fuck! ¡No! ¡Mierda! A ver, es por abajo. Luego acá, luego acá. Es que si vamos por allá, se activa para acá, para acá, para allá. Y no. Y si vamos para allá arriba. Ah, ajá. Interesante. Que si no soy una verga. Siler es una polla con cebolla. No, no es cierto. Mierda, eres un hijo de puta. Ok. Ajá. Ok, si vamos por aquí, vamos por acá. Y vamos por aquí. Ah, pero no puedo dejarle. Ah, ya. Creo que ya la tengo. Creo que ya la tengo. Creo que ya. Vámonos para acá. 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 Vámonos, vámonos. Lo bueno es que ya no le puedo apretar a este. ¡No! Tiene que quedar de allá. Ok, a ver. Ay, no mames, nos vamos a trabar en este puzzle, ¿es en serio? A ver. A ver, tiene que quedar en la forma de allá. Perfecto, perfecto, perfecto. Tiene que quedar así. Si no me equivoco, tiene que quedar así. Vamos por acá. Ok. ¡No! ¡Fa! ¿Cómo es este puzzle, güey? No mames. No mames. Está difícil. Déjenme ver cómo es este puzzle. A ver, mis queridos, ya vi, ya vi cómo viene siendo. Vamos a hacerlo como en el video. Vámonos por aquí, luego por acá, 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 luego se regresa, luego otra vez por acá, luego por acá, luego por acá, y luego por acá y ya. Sí, gracias, San YouTube. Gracias por ayudarme. Hombre, la gente cree que Mew Mew 2 es mejor que Mew Mew 1. No, estarán de broma, ¿no? No mames. Saber que el ratón algún día podría hackear la caja fuerte y conseguir el queso te llena de determinación. Puras determinaciones, güey. Hay un trozo de queso dentro de la caja fuerte láser computarizada. Los clases han derretido las bordes del queso. Está pegado a la mesa. ¿Y por qué hay muchos ratones? Bueno, no entiendo ni qué ruinas. Lear con argumento de método. ¿Qué? ¿Por qué está hablando de ese idioma el pendejo? ¿Y ahora qué es esto? Ya lo quiero puzzles. Oye, tú, detente. ¿Ahora quién? ¡No mames! Hoy hemos como que recibido un chipatazo sobre un humano como una camisa de rayos. Nos ha dicho que anda vagando por Hata ahora mismo. Lo sé, suena aterrador, ¿eh? No, no es aterrador. Bueno, tú relájate, te llevaremos a un lugar seguro, ¿de acuerdo? ¡No! ¿Qué pasa, bro? La camiseta que lleva, como que, ¿qué pasa con ella? ¡Vámonos! ¡Corre, güey! ¡Corre, bro! Estás pensando lo que yo estoy pensando. ¡Qué bajón!
Esto es como que mega embarazoso. Tenemos como que matarte totalmente y esas cosas. Oh. Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? ¿Con qué ataque ataque al equipo? ¡No! Hijo de puta. Ah, están difíciles estos puzzles, ¿eh? Vigilante 1. Vámonos, que otro Toki se muere. ¡Vámonos! No, no está tan difícil, pero sí necesita estar muy preciso. Me vale verga los pinches guardianes que van a morir. Más fácil, lo más uno. ¡Woohoo! Ahora sí ya me siento un poquito mejor de la garganta. No sé cómo se me alivió. Bueno, y de la nariz, ¿no? Ay, cabrón, qué buen putazo mal. Le di un mal putazo. ¡Ah! ¡Perro! Ay, ya me pegó uno. Uno, dos, tres. ¡Huevos, puto! Otra más y te me muere. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No mames, yo me pasé una pinche nevada tan chingona. Puro cogedera, cabrón, conmigo. No te creas. Has ganado. A chingar a su madre. A chingar a su madre. Vamos allá a recuperar la vida primero. Lo bueno que tenemos esta cosa para recuperar la vida. Te llena de determinación. Sí, recupero la vida, ¿verdad? Sí, a huevo. La verdad que estamos subiendo mucho de nivel. Es lo que me gusta en los juegos estos, subir de nivel, no andar de pacífico. Aunque eso de pacífico, no creo pasármelo en pacífico. Soy muy propenso a actriz. Esperemos un minuto cómo le irá al humano. Pues como te. 10 show que harán que te olvides de hacer tu trabajo. Ah, cabrón, cómo. ¡Ay, me estoy ahogando! Otra vez en la oscuridad. Rin. Vale, ya estoy de vuelta. Otra habitación a oscuras, no te preocupes. Mis técnicos de hacking lo arreglaré en un momento. Puta madre, ya valió ver esto. ¿Va en serio? ¡Oh, sí! Buenas tardes, bellezas y bellezos. Soy Metaton, informando en directo para NTT News. Una situación interesante ha surgido en Hotla Oriental. Por suerte, nuestro corresponsal está ahí fuera informando en vivo. Valiente corresponsal, por favor, encuentra algo digno de ser noticia. Nuestras 10 maravillosos espectadores esperan por ti. ¡Oh, vaya! Es un vaso de agua normal y corriente, pero con una vuelta de tuerca cualquiera cosa puede ser. Informa sobre esto, informar. Atención, espectadores, vuestro corresponsal ha encontrado un vaso de agua, pero lo realmente sorprendente de este vaso de agua resulta ser la carente de interés que es. Como cualquier vaso de agua, este se compone de agua. Cristal ni credo. Espera un segundo. Esto es un. Esto es un. Eso es. Es una bomba. Esto no puede ser reportado. No, si se está convirtiendo en un reporte de desastre. Pero que no cunde el pánico. Aún no habéis visto el resto de la habitación. Valió verga. Vaya. Parece que todo lo que hay en esta área es una bomba. Ese perro es una bomba. Esa pelota es una bomba. Esas mil letras son bombas. Ay, valiente corresponsal. Si no te dejaría todas las bombas, esta otra enorme te reventará en pedacitos en 2 minutos. Y no podrás seguir haciendo reportes en vivo nunca más. Qué terrible, qué inquietante. A vuestra 9 espectadores les encanta ver esto. Buena suerte, Cari. Rin. No te preocupes. He instalado un programa de desactivación de bombas en tu teléfono. Usa detectabilidad en bomba. Este es la zona de desactivación. Ahora ve por ellas. Ay, no mames. No puede ser que sea así el puto. Gran trabajo. Sigue yendo a la sala. Estoy intentando ir por otra. A ver. Se supone que no puedo. 93 segundos. Ve. Creo que voy a apagar aquí. ¿Dónde está? Ahí está, la agarré. No mames. ¿Y cómo le voy a tirar a este? La mano sigue activa. Puta madre, casi. A huevo, a huevo. ¡Ay, qué verga soy! 53 segundos. El gatito. No mames, ha sido más fácil el gato. Pobrecito gato, 43. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Esto?
Desactiva la bomba. Bomba guión. ¡Oh, qué buena! Nos falta bien poquito. ¡Un regalo! ¡Ay, alcancé de puta mamada! Gran trabajo, te falta solo una abajo a la izquierda. ¡Ok! ¡Abajo a la izquierda! ¿What? ¿Cómo que abajo a la izquierda? ¿Esta? ¿Death Note? ¡Ah! ¡9 segundos! ¡8! No mames, 7. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, su puta madre! ¡Su puta madre! Bien hecho, Cari. Has desactivado todas las bombas. Si no lo hubieses desactivado, la gran bomba habría explotado en 2 minutos. Ahora no explotará en 2 minutos. En su lugar lo hará en 2 segundos. Adiós, Cari. La bola que me va a abrir allá arriba. ¿Y qué va a hacer o qué? Pues si estoy abajo. Ah, parece que la bomba no termina de estallar, Rick. Y eso es porque mientras estaba en tu monólogo, yo la he cambiado. Oh, has desactivado la bomba gracias a tu comisión de hacking. Sí, eso es justo lo que he hecho. Maldición, parece que mis planes han vuelto a sus frustrados. Maldita seas humano, maldita seas doctora Alfie por ayudar tanto. Pero no maldigo a mis 8 maravillosos espectadores por seguir con nosotros. Hasta la próxima, Cari. ¡Wow! Le hemos dado una buena lección, ¿eh? Oye, sé que al principio parecía algo rara, pero creo que de verdad que estoy teniendo cada vez más confianza en Yarda, así que no te preocupes por este robot tonto. Y yo te protegeré de él. Sí, se pone demasiado terco. Siempre podemos, ¿no te importa? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Quieto! ¡Quieto! Y ahora, ¿a dónde vamos, jóvenes y jóvenes? Según eso, ya completamos más del puzzle. Creo que es por arriba, ¿verdad? Ok. ¡No! ¡No! ¿Dónde vergas es? Tenemos que regresarnos, tenemos que hacer algo. O debe de haber un pasadizo por aquí, ¿verdad? Sí, a huevo. No, no, no mames, se me olvidaba que hay otro pasadizo por aquí. Igualmente, ya vamos a acabar este capítulo de Undertale. Mira, ya estamos más y más y más y más cerca. Me preocupa conocer Asgore. Bueno, no te preocupes, ¿vale? El rey es un tipo muy majo. Estoy segura de que puedes estallar con él. Con tu alma humana podrás cruzar las barreras, así que no te preocupes. Vale, tranquilízate. Alguien que me diga cuánto falta del juego desde la parte donde me voy a quedar. Porque sí, ya vamos a completarlo, ¿no? Por favor, selecciona parte izquierda 1, parte derecha. Ah, creo que parte izquierda 1 es donde podemos guardar. Parte izquierda 2 creo que ya hemos ido porque estaba el pendejo este. Ah, cabrón. Ah, sí. Bueno, mis sirenos, aquí vamos a acabar este capítulo de un detalle. Espero que les haya gustado muchísimo. Que tengan un bonito miércoles. Suscribirte si eres nuevo en el canal. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.